Inicia todas las mañanas en Vaya con Dios a las 6 de la mañana, lunes a viernes por Guatevisión. Vaya con Dios. Hay una expresión inglesa, el elefante en la habitación, o dicho en inglés, the elephant on the room, que alude a un tema espinoso que todos conocemos, pero del que nadie se atreve a hablar, con lo cual callamos y fingimos que no existe. Hoy veremos acciones que debemos de tomar para enfrentar un problema. Hoy es viernes 12 de abril. Es el día que te decimos, ¡no te rindas! Esto es Vaya con Dios. ¡Iniciamos! Y queremos darte la bienvenida a Vaya con Dios. Mi nombre es César Sánchez y es un verdadero gusto podernos unir junto con usted para poder compartir sobre este extraordinario tema, no te rindas. Pero antes de poder adentrar a conversar sobre este tema que seguramente será de mucha bendición para todos ustedes, quiero darles la cordial bienvenida a los amigos que me acompañan el día de hoy en cabina, aquí en el set, en el cual vamos a iniciar saludando a Carolina de Chamorro. ¡Bienvenida, Carolina! Hola, César, ¿cómo estás? Y qué gusto de verte, volver a compartir contigo acá y con usted, queridos amigos, allá donde está. Qué gusto poder estar con usted. Gracias por su fina sintonía y lo animamos a que pueda compartir este programa también con otro, porque definitivamente vamos a ser desafiados por la palabra del Señor. El tema que hoy nos convoca, César, es muy, muy interesante y desafiante. No te rindas. Yo no sé si tú te has rendido o has querido rendirte en alguna ocasión, pero yo más de una ocasión, pero no me quiero quedar yo solita con el saludo. Tenemos a más amigos acá con nosotros. Así es, y queremos también darle la cordial bienvenida a mi estimado amigo Nobel Pensamiento. Bienvenido, Nobel, también qué gusto coincidir nuevamente en el programa el día de hoy. Claro que bienvenido. Sí. Gracias, mi querido César. Qué gusto estar con ustedes, amigos. César, Carol, Huguito. Es un placer poder llegar también ahí hasta donde usted se encuentra ahora mismo, ya sea que está en su hogar, está ya en el automóvil, ya usted se dirige hacia su trabajo, a lo mejor ya está incluso en su oficina, pero qué mejor que arrancar el día, como en mi caso, con una buena taza, con un buen café,
y despertar ya. Hoy es viernes y todos lo sabemos. Estamos muy contentos, así que viene un tema súper, súper genial. Así que quiero invitarlo a que usted se abroche los cinturones. Si usted nos está viendo ahí a través de la 98.1 o la 99.7 FM, así que usted ahí póngase con sus oídos alertas y mire, listo para también participar con nosotros. Y si usted no ve por la televisión, ya sea por las redes sociales o por Guatevisión, lo mejor que ve de 6 a 7 y media de la mañana, mire, aquí estamos ya listos para aprender. Mi querido Huguito, bienvenido y yo sé que estás con muchas ganas hoy con este programa. Así como dijiste, con los oídos bien abiertos para ver qué el Señor tiene para enseñarme hoy a mí, ¿verdad? Porque siempre que venimos aprendemos, pero muy contento de estar también acompañando con ustedes y tener la oportunidad de conversar y leer la Biblia y hacer lo que hacemos aquí, ¿verdad? Recordar que vamos con Dios. Así que buenos días, muy contento de estar aquí, César. Buenísimo, y le animamos a que usted esté junto con nosotros. Tenemos algunas sorpresas, algunos obsequios, pero sobre todo queremos compartirle, como bien decía Hugo, de lo que nosotros estamos primero aprendiendo al momento de prepararnos para estar acá. Carol nos decía, César, ¿te has rendido en alguna ocasión? ¿O has querido? ¿Respondo o no respondo? Muchas veces, yo creo que todos los días enfrentamos desafíos que nos encontramos en un momento que decimos, no sé cómo lo voy a hacer, debería dejar esto, y hoy vamos a poder explorar a través de la palabra de Dios, explorar a través, que quiero aprovechar a hacerles la pregunta, ¿qué les ha parecido este libro de Rick Warren? Yo no estaba en mi radar hasta que lo tuvimos aquí en Vaya con Dios, pero ¿qué les ha parecido el libro? Bonito. Bueno, a mí me parece fabuloso porque es bien, es un libro que lo ven, es pequeño, es y pequeño. Todo. Sí. Pero es tan concreto, lleva tantas, tiene temas tan importantes y tan básicos que nos ayudan realmente a estar viendo el día a día. O sea, es un libro muy relevante. Creo que nos está haciendo varios retos, mi querido César. A mí lo que me llama la atención, César y queridos amigos, es cómo el autor nos ayuda a entender esa parte de los sueños, esa parte de los anhelos personales, pero también a entender cómo Dios eventualmente en este proceso de toma de decisiones hay un momento de pausa, un momento de demora, pero que en cada uno de esos el autor nos dice lo que Dios más quiere es forjar tu carácter, lo que Dios más quiere no es solamente trabajar alrededor tuyo, sino lo que está sucediendo en ti por dentro, pero lo que te está sucediendo a ti. Eso me llamó mucho la atención, porque no siempre hacemos esa distinción de lo que me sucede a mí, de lo que me está sucediendo en mí o lo que está sucediendo en mí. Y el autor en ese libro nos ayuda mucho a hacer esa distinción para ver la formación y el crecimiento en el carácter. Sí, es cierto. Yo la palabra que diría es que el libro es como inspirador. Hay libros que uno tal vez aprende mucho conocimiento, pero después hay que ponerlo en práctica. Este como que te da ánimo. O eso es lo que yo he percibido, ¿verdad? Es uno que dice uno, sí se puede, ¿verdad? Vamos a salir adelante y te enfoca. Hoy creo que también con el tema vamos a hablar un poco de eso, porque uno pues no debe rendirse en aquellos sueños que Dios le dio a uno, ¿verdad? Y él ha hablado de cuál es ese propósito que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Tal vez en otras cosas sí conviene rendirse rápido, ¿verdad? Así es. Pero Eso diría, a mí me ha gustado, me parece que el libro es inspirador. De hecho, yo tengo este libro como para ser parte de la lectura en casa. Tengo una hija pequeña de 10 años y una hija de 16, pero creo que es un excelente material para toda edad. A veces, como bien lo decía Huguito, hay materiales que son un poco más complejos, no son tan fáciles para explicarle a todas las edades, pero este creo que debería ser una lectura fácil para incluirla en la lectura familiar. Así que le animamos a que usted esté con nosotros. Sin embargo, también queremos motivarle para que usted también pueda tener un incentivo adicional más que el solo hecho de poder aprender de la palabra de Dios y de este extraordinario libro. Y tenemos algo que queremos, una dinámica para que usted también pueda ser uno de los ganadores de unos premios muy buenos que tenemos, Nobel. Claro, y yo quiero invitar a toda la comunidad de Vaya con Dios para que usted se prepare ahí para alentarnos con un consejo que lleve la frase
no te rindas. Una frase que diga no te rindas. Y por favor, envíenos sus comentarios al WhatsApp al 3043-8888. Pero yo quiero agregarle algo más y me van a regañar, pero no. Es que usted nos pueda enviar sus notas de voz también. Queremos escuchar ahí su voz, porque a lo mejor usted va ahí en el tráfico, va manejando, y a lo mejor que lo más fácil para usted es mandándonos una nota de voz. Pues mándenos ahí algún consejo, una frase donde usted pueda poner no te rinda y compártalo con nosotros al 3043-8888. Y hoy le decimos a todo el mundo, no te rindas. Ahí en las redes sociales, por favor, escríbanos y va a ver que va a haber unos premios excelentes. Así es. Incluso si usted quiere, dentro de esa frase, busque si una frase célebre le ayudó para no rendirse, si es una cita bíblica la que en algún momento usted leyó, alguien le compartió, que le animó a no rendirse, a seguir adelante. Por favor, inclúyalo también en su mensaje. Nos animaría mucho escucharlo. Adicional a ello, queremos contarle que si usted es de las personas que arrancó el programa nomás inició, pasamos una imagen. Esa imagen la vamos a poner nuevamente durante el programa. Producción va a decidir en qué momento la va a hacer, pero la primera persona que la reporte esa imagen va a tener un premio adicional a los que ya mencionó Nobel, que va a tener una Biblia y una, se llama una caja de promesas, donde va a haber una cajita de promesas. Este va a ser el obsequio en el cual, cuando usted vea esa imagen, usted escriba rápidamente para poder ser el ganador de estos premios. Si usted no sabe cuáles, vaya a las redes sociales, vaya a YouTube, vaya a Facebook, regréselo, vea cuál es esa imagen con la cual iniciamos. Así usted le damos otro incentivo para que esté con nosotros a lo largo del programa. Así que queremos ahora bien entrar a la temática principal con la cual queremos arrancar. Es con la lectura de la palabra de Dios, y para ello vamos a estar leyendo el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 24. Solo poniendo un breve contexto, el rey David comete adulterio con Betsabé, que era la esposa de Urías elitita, y con el ánimo de querer cubrir ese pecado, ese error que él tuvo, pues como trató de hacer engaño, finalmente llegó a provocar la muerte del esposo, es decir, se vuelve una situación bien compleja, y a partir de esa situación, pues vamos a ver qué sucedió posteriormente. Pero antes de eso, vamos a nuestro video de introducción y regresamos con la lectura de la palabra de Dios. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Muy bien, la escritura dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre que le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer.
Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a Jehová y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Vea la acción de David, versículo 18. Al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se levantó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y él comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Más ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y se llamó su nombre Salomón. Oiga, ¿cómo termina esta historia? Al cual amó Jehová. Y es una historia difícil, es una historia realmente dura, donde la consecuencia del pecado trae dolor, trae una situación bien compleja para David, para Betsabé y para todo el seno de David. Y obviamente había una consecuencia, había una falla, había algo que se había hecho de forma incorrecta y que había tenido su mala consecuencia. Sin embargo, trayéndolo a la temática principal que nosotros tenemos el día de hoy de no rendirse, es que aún a pesar de eso, David tenía ese espíritu, ese deseo de pedir perdón, de hacer todo lo posible mientras hubiera vida. Es decir, si esto está con vida, yo haré todo lo que sea de mi parte y no me voy a rendir. En el caso particular de esta historia, podemos ver que el desenlace no fue el que quiso David. Sin embargo, eso de alguna forma lo tuvo también haciendo todo lo que fuera posible de su parte, procurando que se lograra el objetivo que él quería. En ciertas ocasiones podemos ver que esto, aplicándolo a nuestra vida personal, vamos a poder tener los desenlaces que queremos y en otros simplemente no. Pero eso no limita de que nosotros pongamos todo lo que esté en nuestra parte para lograr aquello que anhelamos o deseamos. Así es, y me gustaría comentar, César y queridos amigos, que definitivamente aquí hay varios elementos que es importante que destaquemos en la historia y tiene que ver precisamente con cómo actúa Dios, cómo actúa David. Dios, de alguna forma, si lo queremos decir así, no se va a rendir con David. Dios va a mostrar su misericordia a David. David, de alguna forma, no se rindió en su pecado y este no rendirse realmente es negativo. No es positivo. No, nosotros podríamos pensar en no rendirse en forma positiva. Pero David fue persistente en su pecado por querer ocultar un pecado inicial, que fue obviamente el adulterio con Betsabé. Luego quiere ocultar, pero persiste y ahora mata a Urías. Pero lo mata de una manera con alevosía y ventaja, ¿verdad? Mandando a través de su propia mano la orden de cómo debía ejecutarse. Entonces yo creo que ese no rendirse es un poco negativo. Sin embargo, cuando David se da cuenta del pecado que ha cometido, porque Dios lo confronta
Dios no se rinde, Dios confronta a David porque él sabe los planes que tiene para su nación y David es parte de ese plan. Entonces Dios manda, lo confronta, David se arrepiente y en ese arrepentimiento es que él quisiera que Dios revirtiera la sentencia que ya Dios, ya él había dado y tenía que ver con ese bebé que iba a morir. Y si Dios no lo hubiese perdonado, esta ya es un poco de especulación y reflexión, entonces el bebé hubiera quedado vivo. Pero entonces no hubiese sido Salomón el siguiente bebé a quien Dios iba a utilizar. De tal forma que Dios tenía su plan ya establecido, diseñado, pero lo que quiero destacar acá es Dios no se va a rendir a pesar del pecado de David. David se va a arrepentir, pero Dios va a ser consistente con su palabra. Entonces, obviamente, en forma resumida, lo que podríamos decir es que a veces nuestras posiciones, nombramientos nos pueden jugar en contra, entre comillas, no rendirnos y creer que todo lo que hacemos efectivamente va a ser aprobado por Dios y por los hombres, pero no necesariamente es así, mi querido César. Y yo doy tantas gracias a Dios que Dios no se ha rendido conmigo realmente, porque cuántas veces he cometido tantos errores, he fallado tanto al Señor, que el Señor me da una instrucción y de repente agarro el otro camino. Y de verdad que esa es la misericordia infinita del Señor con nosotros y a los que nos están escuchando, y bien lo decía Carol, David a lo mejor fue insistente con su pecado, ¿verdad? Porque quiso tapar un hoyo con otro más grande y aún así el Señor tiene misericordia de David. Yo les quiero decir a todos los que nos están oyendo, nos están viendo, Dios tiene misericordia contigo, Dios tiene misericordia con los que estamos acá y hoy creo que es un buen día para que podamos entender que su misericordia es más allá de lo que podemos imaginar y es por eso que Jesús, nosotros creemos que murió en una cruz del Calvario por nuestros pecados, murió por nosotros para el perdón de cualquier tipo de pecado y eso es lo lindo del Señor. Cuando vemos aún la humanidad de David, un hombre que pecó y saben una cosa, lo que a mí me encanta de David es que después dice el Señor, un hombre conforme al corazón de Jehová. Y uno dice, no puede ser con todo lo que hizo, ¿verdad? Porque después vemos a David y David es una historia increíble, digna de hacer una serie larguísima o hacer una buena película, pero conforme al corazón del Señor, Huguito, no sé cómo ves vos ¿sí? esa historia de David. Y yo creo que dice que era conforme al corazón de Dios, pero tal vez no por esto, ¿verdad? Claro. Esto es la parte que... Sí. Ajá. Era gran... Es donde empieza Dios a formar ese corazón. Empieza Dios a y tal vez desde antes su corazón de adoración, pero en general... Yo creo que todos podemos identificarnos en que a veces tenemos pues, tendencias para lo malo y otras veces sí nos sale ese buen corazón y ese deseo de agradar a Dios y ese es el que nunca debemos rendirnos, ¿verdad? A veces también vemos características propias de cada quien que si la aplicamos hacia lo bueno, se llamaría persistencia, como dijo Carolina. Pero si lo aplicamos para lo malo, tal vez nosotros le decimos qué necedad. Y tal vez es la misma característica de persistir. Y así otras características, ¿verdad? Yo miro el ejemplo de Pablo, que era tan implacable, podríamos decir, cuando arrastraba a los cristianos, pero después, ¿cómo fue así de persistente para predicar el evangelio? Y yo lo que veo es que todos tenemos características, que si Dios las usa, que si nosotros las rendimos ante lo que el propósito que Dios tiene para nuestra vida, van a ser para bien. Si alguien es, no sé, más activo, si alguien es más tranquilo, ¿verdad? Dios puede usar cada característica de nosotros y Dios pensó en nosotros. Dice la Biblia que Él planeó buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces, a mí me gusta pensar en eso y recordar que Dios me ama, que Dios es sabio, que Él puede hacer muchas cosas. Y que yo tengo que hacer mi parte, ¿verdad? Y en eso creo que es lo que podemos nosotros hoy decir, no me voy a rendir, no me voy a rendir, porque yo sé que Dios no se rinde conmigo, como ya lo dijeron, pero la parte que me corresponde a mí, esa no me la va a hacer Dios, ¿verdad? Entonces yo no me voy a rendir y voy a seguir tratando de que esas características funcionen para lo que Dios quiso. Y en unos días tal vez corro, ¿verdad? Unos días me siento muy bien, otros días camino. Otros días gateo, ¿verdad? Y si un día me tengo que arrastrar, me arrastraré, pero yo quiero avanzar por lo menos un centímetro y decir que voy a poner de mi parte en aquello que Dios planeó para mí. Y sabiendo que Él no se rinde, pues yo tampoco me voy a rendir. Y yo creo que con lo que bien decían mis amigos, solo resalto rápidamente, muere el niño y David inmediatamente cambia.
comienza a llevar su vida normal y natural y todos le preguntan, ¿qué te pasa? Y antes estabas bien triste y ahora, ¿qué se debe ese cambio? Yo me pongo a pensar, si yo estuviera, me gusta mucho tratar de ser empático con el personaje y ponerme en sus zapatos y decir, tanto que oré, tanto que hice, todo lo que hice y de todas maneras no salió. Y es fácil, pues me hubiera puesto a quejarme, hubiera dicho, Dios no me escucha, la vida ha sido injusta y podría llenarme de 50 razones por las cuales eso no funcionó. Al contrario, eso ya fue, ya se hizo, el Señor, esa fue su voluntad. Listos, iniciamos de nuevo. Y eso es, para mí es un, tal vez la versión positiva, como bien lo mencionaba Carolina, porque el no rendirse dependiendo para qué. No va a rendirse porque es una necedad o es algo que no es apropiado, es algo que Dios no le dijo, es algo que es malo, pues por supuesto ríndase y ríndase rápido. Pero si es algo que Dios le ha puesto, cierre ese capítulo e inicie a escribir. Porque lo que el enemigo quiere es efectivamente habernos dejado quejándonos, dejándonos botados, tirados, y eso sin duda no es la voluntad de Dios. Pero lo que queremos es orar, tomar un espacio para que usted también pueda unirse junto con nosotros y le voy a pedir favor a mi estimado Nobel si él pudiera dirigirnos en una oración en este momento. Gracias. Así que si usted va ahí en su automóvil, está detrás de una pantalla, yo quiero invitarlo a que hoy pueda hacer esta oración conmigo. A lo mejor usted dice, me he equivocado tantas veces, ¿qué necesito? Hoy es un buen día para poder reconocer, incluso aceptar ese Jesús que tanto necesitamos en nuestra vida, para toda la vida, literalmente. Así que quiero invitarlo a que usted pueda repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Yo te quiero pedir que tú entres en mi vida. Yo quiero que me perdones de todos mis pecados. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario por el perdón de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme de nuevo. Yo quiero hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Esta oración es tan corta, pero tan poderosa, que yo le aseguro que esto cambia el rumbo de nuestra eternidad y de todo lo que hacemos, mis queridos amigos. ¿Y sabes qué, Nobel, César y amigos? Una forma de entender cuando lo que estoy haciendo es positivo, o más bien no debo rendirme porque es para el Señor, yo lo puedo identificar cuando leo la palabra del Señor. Y la mejor forma que hemos ido generando acá en esta comunidad es a través del Bible Challenge. ¿Por qué? Porque esa lectura constante de la palabra del Señor nos permite conocernos y ahorita nos corresponde Salmo del capítulo 87 al capítulo 89. Son capítulos muy particulares porque allí vamos a conocer un poco del corazón de Dios hacia su pueblo, pero también en el capítulo 88 particularmente es esa oración en donde el salmista pide la ayuda, pide el socorro de parte del Señor. Versículo 13 me gustaría destacar de acá, dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Querido amigo, para poder conocer en qué no rendirnos, a través de la palabra del Señor podemos entender su voluntad. Muy bien, y ahí delante de todas las mañanas presentaré mi oración y no me rendiré, decía ahí. Pero bueno, ¿qué tal si hoy toda la comunidad de Vaya con Dios se une? Nos vamos a mandar un consejo, nos pueden alentar, pero con la frase que diga, no te rindas. Envíe su comentario, como siempre le decimos, al 3043-8888 y compartan esta transmisión en sus redes sociales. Hoy le decimos a todo el mundo, No te rindas. Así es, y lo que queremos también es que usted pueda unirse. Recuerde que tenemos una imagen que proyectamos al inicio del programa que cuando usted menos lo sienta va a aparecer y la primera persona que lo reporte también va a tener un premio por estar atenta a todos los detalles de Vaya con Dios. Con esto vamos a nuestra primera pausa. Recuerde de no separarse de nosotros, usted está en Vaya con Dios. Creados para soñar. Vaya con Dios. Hoy muchos guatemaltecos recibieron un mensaje de transformación a través de Vaya con Dios. Esto fue posible gracias al aporte mensual de los miembros de Ilumina Club. Para continuar con este y otros proyectos, necesitamos de tu apoyo. Escribe un mensaje al WhatsApp 3074-2312. Lo que nos bendice puede bendecir a otros. Somos una comunidad que busca y comparte consejos prácticos para cada día. Únete hoy mismo. Encuéntranos en Twitter como Vaya con Dios TV.
Un ejército está estructurado por rangos. Esto permite tener un orden para la ejecución de tareas o misiones asignadas. En el antiguo ejército romano, una centuria estaba a cargo de un centurión, que era un hombre escogido por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando, además de ser muy responsable y de contar con una influencia considerable. En Lucas 7 del 1 al 10 encontramos la historia de un centurión que deseaba que Jesús sanara a su siervo. Este envía a sus amigos con un mensaje diciendo: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo, pero con una sola palabra que digas, mi siervo sanará. Un hombre de autoridad sobre ejércitos estaba reconociendo la suprema autoridad de Jesús. Al ver su fe, Jesús dijo: Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Reconozcamos la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas, sabiendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Vaya con Dios. La mejor herencia que puedes dar a tus hijos es una educación sólida, y eso se logra en los primeros años de vida de un chico, cuando es capaz de desarrollar toda la estructura cognitiva, social y espiritual. El Nido de Colegio Campo Real, una preprimaria especial para peques en un gran colegio. Y este año, con robótica y aulas específicas para música. Para más información, búscanos en redes como Colegio Bilingüe Campo Real o llama al PBX 2303-1313. La enfermedad renal crónica implica una pérdida gradual de la función renal, con lo cual se pueden acumular niveles peligrosos de líquido y desechos en el organismo. ¿Cómo puedo mantener mi salud renal? Consume agua pura diariamente. Evita el consumo de bebidas gaseosas. Disminuye la ingesta de sal. No te automediques. Realiza uno o dos chequeos médicos al año. Cuida tu salud. Este es un consejo de Ketosteril, un producto 100% seguro y científicamente probado. Distribuido por Century Global. Es momento de un consejo financiero, gracias a Banco Inmobiliario. Es necesario diferenciar bien la fecha de facturación y la fecha de pago de tu tarjeta de crédito. La fecha de facturación marca el periodo en el cual se realiza el corte contable. La fecha de pago te indica el día tope que tienes para realizar tu pago. Atiende este consejo y evita caer en pago de intereses adicionales. Banco Inmobiliario, de generación en generación, tu mejor opción. Únete a nuestra comunidad en Facebook y encuentra contenido que transforma en nuestro Facebook Live todas las mañanas. Búscanos como Vaya con Dios TV. Haz que tu día sea mejor en Vaya con Dios. Desde el desarrollo de nuestro cerebro, interactuar con los demás, aprender a hablar, reconocer nuestra imagen en el espejo, tener experiencias, tener reconocimiento social como fama y respeto, nuestra identidad inicia a formarse desde la gestación. Conforme pasa el tiempo, es posible que perdamos el enfoque de la misma, porque terminamos validándola por lo que piensan de nosotros. Regularmente lo basamos en los múltiples aciertos y desaciertos en nuestro caminar. La buena noticia es que nuestra identidad está fundamentada en Dios. Desde ser el templo del Espíritu Santo, ser parte del cuerpo de Cristo y ser justificados, esto cambia la forma en cómo nos vemos. En 1 Juan 1:12, el Señor nos recuerda que somos sus hijos. Cuando nos sujetamos a Él y nuestra vida es guiada por su palabra, iniciamos a despojarnos de cualquier máscara, el falso yo, y reafirmamos nuestra identidad en Dios para poder vivir en plenitud. Vaya con Dios. Ora con persistencia. Cuando buscas la respuesta de Dios, no debes detenerte. Cada oración a Dios es un paso más para obtener esa respuesta que necesitas. Posiblemente te desanimes por el tiempo que llevas orando, o encuentres obstáculos que te produzcan ruido en esa comunicación con Dios. Pero si dejas de hacerlo, nunca sabrás si la respuesta estaba a una oración de distancia. Conéctate con Dios y ora sin cesar. Tu respuesta está por llegar. Vaya con Dios. Creados para soñar. Queremos decirte, ¡no te rindas! No tienes que rendirte. A ver, Hugo, ¿por qué no deberías rendirte?
Dios es soberano, Él te ama y Él es más sabio que tú. Él sabe por lo que tú estás pasando. Y además, Dios todavía no se ha rendido contigo, por lo tanto, tú no te rindas, Dios va contigo también. Así es, no te rindas, termina aquello que empezaste, todavía vamos a buen tiempo el año, así que no te rindas, sigue adelante. Y queremos que usted también nos pueda compartir qué es aquello que le ha motivado para cuando usted sentía que las cosas ya no ameritaban dar un paso más, pero llegó esa palabra, esa frase, ese versículo bíblico que le animó a que no se rinda. Yo quiero compartir con usted una imagen que si usted nos está viendo, la va a poder ver, valga la redundancia, en la cual una persona se acerca conmigo en un café y al acercarme me dice, yo no le conozco. Cuando yo estaba con audífonos, oiga bien, estaba con audífonos trabajando en computadora, lo cual es prácticamente decirle a cualquier persona, no te acerques, ¿verdad? Porque estoy bloqueado con la atención puesta en un solo lugar. Y se acerca una persona. Y esta persona que se acerca conmigo, pues primero vi que estaba, porque no la escuché por tener los audífonos, me quitó los audífonos y pensé que me conocía quizás por el programa o algo. Y me dice, usted no me conoce. Pero Dios me puso en el corazón darle esta cita bíblica. Y me dio esa servilleta, como usted la puede leer, y si usted solo nos está escuchando, es Éxodo 33:14, que dice, ten la seguridad que Dios irá contigo y su presencia y su favor te persiguen. Wow. Y wow, fue algo bien especial, porque quiero contarles, amigos, esto fue el año pasado, y estaba afrontando situaciones financieras desafiantes, muy difíciles, me encontraba con cierto grado de ansiedad, miraba que las cosas no estaban saliendo como esperaba. Y adicional, por tener un programa de radio, de finanzas, de poder estar conversando con esto, también me generaba un estrés adicional de decir, yo tengo que tener la congruencia con lo que estoy diciendo. Y miren, era un montón de cosas que estaban tras mi cabeza. Y cuando viene una persona absolutamente extraña y me deja este versículo bíblico donde Dios me indica que no estoy solo, que Él está conmigo, y que todo me va a salir bien y que tendré descanso. Mire, ese fue para mí el versículo en el cual puse, llamemos, el ánimo para no rendirme y para decir, se puede salir adelante, Dios está conmigo, todo va a salir bien y Él me provee descanso. Y cuando usted se siente que las cosas ya no están funcionando o que siente de como diríamos en Guatemala, tirar la toalla, ahí entraba esa palabra que en mi caso personal, una persona absolutamente desconocida, que si usted me pregunta quién es, ni siquiera lo ubicaría. Así es como Dios quiere hablarle. Y usted lo puede hacer abriendo la palabra de Dios y buscando esa promesa que le ayude a usted a no rendirse. Pues sí, qué valiente la persona que te mandó eso. Porque eso lo aprendí. ¿Cuántas veces Dios también nos ha dicho a nosotros, da este mensaje a esta persona, aunque no la conocemos? Y eso requiere valentía, porque digo, usted no me conoce. Exacto. Pero y aquí está eso. Y ella no sabía, esa persona, que ese versículo, mira, hoy estás hablando de eso, le tomaste foto. Entonces no tenemos idea a veces de la dimensión de lo que va a significar un pequeño detalle de parte de Dios. Sí, qué lindo eso. Y me puse a pensar, increíble, y se lo agradezco. Más no sé ni quién es la persona que se tomó eso. Y a veces también son esos llamados de Dios para poderle dar ánimo también a otras personas a que no se rindan. Pero creo que ya también estamos comenzando a recibir algunos mensajes. Tengo aquí un par, sí, de mensajes. Por favor. Tengo el mensaje de Giselle Larsen. Dice, en zona 15, cuando todo se pone oscuro a tu alrededor, dice, recuerda que siempre habrá un amanecer para los que creemos en el Señor. Así que no te rindas. Y otro mensaje que tengo acá es de Blanca. Gracias. Blanca dice, gracias a Dios, hoy es viernes. Muy bien. Dice, he podido ver el favor y gracia de Dios al decirme, no te rindas, cuando he pasado por momentos difíciles, y siempre me recuerda el texto bíblico de Josué 1:9. Y Blanca, déjeme decirle que ese versículo también a mí me ha sostenido, porque dice, mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Así es que, Blanca, lo comparto y Dios la bendiga. Y no sé, Huguito, si siguen habiendo más. Aquí alguien nos saluda de Villalobos, que dice que no te rindas, Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros, dice, pero no encuentro su nombre. Pero saludo también a Ruby Ramírez, que también nos escribió y dice, no te rindas, yo estoy contigo, te sostengo de mi mano y vamos juntos en esta tormenta, no te soltaré. Esa es su frase. Qué lindo.
Qué genial. Mira, y yo tengo aquí, voy a leer dos el día de hoy. Dice, mi nombre es Carisa, Dios los bendiga, son de muchísima bendición para mi vida y he aprendido muchísimo con ustedes. Y mi frase es, no te rindas, lo mejor está por venir. Solamente recuerda la meta que te motivó a comenzar. Miren qué bonito está esto. Y este segundo mensaje me gustó mucho también y especialmente cómo inicia. Dice, buenos días, jóvenes. Eso. Ahí arrancó. Ya nos ganó. Una vez. Ya tiene un punto. Dele para ganar. Premio, por favor. Dice, no te rindas porque aún no has visto cumplido el propósito de Dios en tu vida. Bendiciones, dice Víctor Hugo Monroy. Gracias por estar ahí también. Y no sé si César tenés, me imagino. Sí, tengo algunos mensajes que quiero compartir brevemente. Nos dice Eugenia Moraga, nos dice, no te rindas en esa batalla que tienes y sé luz en ese lugar donde las personas te rodean. Bendiciones. También un mensaje más que lo digo de forma rápida. No te rindas. Dios nos llamó a vencer. Recuerda que su palabra nos dice que somos en Él somos más que vencedores, nos dice Eddie Chalí. Así que, amigo y amiga, por favor, escríbanos y mándenos su frase. Júntela con un versículo bíblico, con una frase célebre, mándela en audio, mándela en video, póngala en una imagen, haga lo que usted considere conveniente para podernos animar juntos a no rendirnos. Así que vamos a iniciar la lectura del libro, como ya lo hemos mencionado brevemente, Creados para Soñar, de Rick Warren, pequeño. La verdad que si uno lo juzga por el tamaño, no creería que hay tan buen contenido, pero está espectacular y esperamos que usted también esté emocionado con nosotros. Y vamos a la introducción de este segmento. Hay un proceso que Dios utiliza para hacer crecer tu fe. Tomados de su grandeza y guiados por su palabra, fuimos creados para soñar. Muy bien, para ejemplificarnos el no te rindas, vamos a leer en Hechos capítulo 27:20 que dice, vemos una historia desgarradora, dice el autor, sobre la pérdida de esperanza y desesperación. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Pablo y la tripulación habían estado en total oscuridad durante 14 días. No sabían hacia dónde se dirigían. Fuerzas incontrolables los habían sacudido. Habían echado por la borda su carga, sus equipos y su comida. Finalmente perdieron toda esperanza. En ese momento se habían olvidado de algo. Incluso en medio de la tormenta, Dios está en control. Él no los había abandonado y tampoco te ha abandonado a ti. No desesperes. Quizás no sientas su presencia, pero Él está allí contigo en medio de tu tormenta. Él te ayudará a atravesarla. Dios te está poniendo a prueba para ver si confiarás en Él. Recuerda que la esperanza siempre es lo último que se pierde. Ante todas las dificultades que enfrentó, el apóstol Pablo tuvo la perspectiva correcta. Él dijo, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Después de todo lo que vivió, después de todo lo que sufrió, Pablo sabía que comparado con la gloria que lo esperaba en el cielo, esto era todo pequeño y no duraría mucho. Su fe era inquebrantable. Él sabía que los problemas no perduran, sino que pasan. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta ante la dificultad? Veamos cuatro acciones que debemos de tomar. La primera acción, confiesa tu parte. Así es, querido amigo, confiesa tu parte. Si tú te provocaste el problema, admítelo. Deja de culpar a otros, a otras personas. Deja de inventar excusas. Si tienes un problema con una adicción, admítelo. Si tienes un problema con tu temperamento o tu lengua, admítelo. Si tienes un problema con lo que gastas, admítelo. Jesús dijo que cuando conozcas la verdad, esta te hará libre, pero será solo la verdad que conozcas y enfrentes lo que te hará libre. ¿Qué es aquello que simulas que no es un problema, pero que te impide cumplir tu sueño? La Biblia dice, los que encubren sus pecados no prosperarán.
pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. ¿Quieres otra oportunidad? Entonces, confiesa tu parte en el problema y acepta la responsabilidad. Y ahora el autor nos lleva al segundo elemento, que es afróntalo. La única manera de lidiar con una tormenta es afrontándola. No huyas de ella. No intentes evadirla, esquivarla o pasarle por el costado. Debes confrontarla. Nunca resolverás un problema si lo ignoras. Es decir, no hay que cerrar los ojos. Pero sigamos la lectura. Dios no te hará esquivar la tormenta. Él te ayudará a atravesarla. Si intentas tomar un camino lateral, volcarás. Dios quiere que afrontes la tormenta y que no le temas. Afronta el conflicto en tu relación. Afronta el conflicto con tu salud. Afronta el conflicto con tu trabajo. Nunca podrás reconocer el milagro hasta que reconozcas la imposibilidad. Qué interesante esto, se lo voy a repetir. Nunca podrás reconocer el milagro hasta que reconozcas tu imposibilidad. Dios nunca dijo que sería fácil, pero Él promete que estará contigo. Vas a lograrlo. Y el autor nos cita Romanos 5, del 3 al 5, y dice, Romanos nos lo explica de una forma muy clara, que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en el Salmo 34, 19, nos da estas palabras de esperanza. Muchas son las adversidades del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Podemos confiar que el Señor estará con nosotros para atravesar y afrontar cualquier prueba que Él permita que pasemos. ¡Qué genial lectura! Por eso les digo, no, dice que el libro se juzga por la portada, pero en este caso le digo, no lo juzgue por la portada. Se ve muy simple y muy sencillo, pero hay bastante material bonito que poder conversar. Tal vez yo quisiera arrancar, amigos, me voy a dar un lujo. Voy a estar ligeramente desacuerdo con una parte de Rick Warren. ¿Qué les parece? Está bien. Está bien. Se vale. Se sí, vale. Se vale. A ver, se vale. Eso es lo genial. por ejemplo, y bueno, tal vez no lo digo en un contexto general, pero sí lo puedo decir. Él menciona que la esperanza siempre es lo último que se pierde. Y yo le puedo decir que en el tema financiero he tenido la oportunidad de estar en varios talleres que se han abierto para poder ayudar a las personas a usar bien los recursos. Y quiero decirles que eso es lo primero que se pierde. Lo primero que perdemos es la esperanza. Qué interesante. Porque cuando termina, después de tener varias semanas de contenido y de enseñanza, les digo, ¿qué fue lo que más les dejó? Yo pensé, voy a salir de deudas y aprendí a ahorrar y aprendí que tengo esperanza, que sí puedo salir, que sí es posible hacerlo. Entonces, yo creo que el tema de la esperanza como tal es una decisión que nosotros tenemos que dar. Porque rápidamente nosotros vemos cuando las cosas se ponen difíciles, comenzamos a verlo todo negro. No se ve de dónde. Y lo primero que decimos, yo no voy a poder salir de aquí. Yo nunca, nadie de mi familia se graduó de la universidad. Nadie de mi familia salió nunca del país para viajar. Yo no tengo esa esperanza. Y yo le quiero decir, amigo y amiga, que en Dios usted puede y está llamado a tener fe para poder tener una esperanza, como bien nos lo relata el último salmo que acabamos de escuchar. Así es, y me gustaría agregar a eso un tema que a mí me apasiona y tiene que ver con las virtudes teologales. Y una de las virtudes teologales es la esperanza. Entonces, cuando uno analiza cómo es que Dios, además que nos infunde a través de su Espíritu Santo, estas virtudes que es fe, esperanza y amor, pero de todas ellas, en la que va a permanecer es el amor. Entonces, la fe viene y activa esa esperanza, pero también activa el amor. Entonces, cuando nosotros obedecemos y actuamos en fe, actuamos en amor, pero también actuamos con esa esperanza, ya sea la esperanza, si es hacia una persona, de que esta persona va a lograrlo, va a mejorar, de que la situación va a cambiar. Entonces van unidas porque una revitaliza a la otra y la metáfora que descubrí es
que van como una cadena, son eslabones unidos uno del otro. O sea, no es mejor la esperanza que el amor o que la fe, pero la fe es la que activa todas y el amor es la que permanece y la esperanza es ese eslabón que nos ayuda a funcionar y a actuar. Y en este caso, en cuanto a no te rindas, a mí me gustaría conectar esa frase que el autor decía: Dios no te hará esquivar la tormenta, Él te ayudará a atravesarla. Precisamente en medio de esa tormenta va a haber un ejercicio de fe. Y ese ejercicio de fe nos va a llevar a reconectarnos, reactivar y renovar esa esperanza que tenemos. Primero en lo que estamos haciendo, si es que ha sido la voluntad de Dios, luego en lo que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, pero también en todas esas cosas que eventualmente han estado como tapados con una nube gris, César y amigos. ¿Por qué? Porque de repente toda esa nube gris nos tapa esa fe, nos tapa esa esperanza y a veces dice, ya no puedo más. Pero el Señor no nos va a quitar la tormenta, porque en medio de la tormenta va a forjar nuestro carácter. En medio de la tormenta va a forjar también y a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Y como bien dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No nos dice que va a desaparecer el valle de sombra y de muerte, pero sí Dios nos ofrece ir con nosotros en esos momentos complejos. Y qué lástima, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero a mí me gustaría así poder esquivar las tormentas. Sin duda. Definitivamente, a mí nunca me han gustado los problemas. Ustedes. No, me uno con vos. A ninguno nos gusta. Zafo, diría mis hijas. Quisiéramos. Y a veces tal vez, yo incluso el texto que leímos de la Biblia del inicio decía, este texto no parece, ¿verdad? Porque es un problema, el final no es tan como la persona quisiera, pero creo que es mucho de lo que pasa en nuestras vidas. Las cosas no son como quisiéramos, pero Dios siempre está con nosotros. Y vemos aquí los consejos del autor, ya nos está dando dos consejos muy prácticos. En primer lugar, no esconda el elefante en la sala, ¿verdad? O sea, usted tiene que reconocer su parte, usted tuvo parte de la responsabilidad, reconózcalo, ¿verdad? Si usted tiene un problema, algunos nos han dicho la mitad de la solución es reconocer que uno tiene el problema, porque si no, nunca hace nada. Mientras que si uno ya lo reconoce, pues verá qué hacer, ¿verdad? Y segundo, afrontarlo, ¿verdad? Entonces creo que son muy buenos consejos, que con esconder la cabeza en la arena como hace el avestruz, no se solucionan las cosas, ¿verdad? Y yo creo que todos nos podemos identificar que cuando quisiéramos esquivar la tormenta, pero cuando las vemos, es más fácil no verlo, ¿verdad? Es más fácil deprimirse, dormir hasta tarde, es más fácil dejar que ver cómo suceden las cosas, pero no es la manera correcta. Y uno tiene que saber que mientras más dejan, más a veces más se agravan las cosas, ¿verdad? Yo no sé cómo les ha ido a ustedes con eso, pero a mí sí me cuesta. Digamos, cuando hay una cosa difícil, no quisiera tratarla. Y he entendido, y me parece un excelente consejo, que no dejemos pasar el día. Creo que hoy un consejo práctico podría decir, si usted tiene algo que hacer hoy, si usted tiene que hacer una llamada, si usted tiene que hacer un informe, hágalo, ¿verdad? Ponga las cosas en las manos del Señor y proceda a hacer lo que le corresponde, porque el Señor hace lo que nosotros no podemos, pero nosotros hacemos lo que nos toca a nosotros. Lo que nos corresponde. Jesús mismo le pidió al Padre, si es posible, no quiero pasar por todo esto que va a suceder, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y si Jesús mismo tuvo que pasarlo, pues yo creo que nos va a tener que tocar seguir pasando y confrontando, mi estimado Hugo, muchas cosas más. Yo me identifiqué con esta frase que él pone, dice, nunca podrás reconocer el milagro hasta que reconozcas la imposibilidad. Sí. Y muchas veces no hemos visto milagros en nuestra vida porque no hemos reconocido que no somos capaces de solucionar ciertas cosas, ya sea un pecado, ya sea que necesitamos ver un milagro financiero. Es reconocer, porque muchas veces, y a César me imagino que te pasará tantas veces, que uno le dice a las personas, estás gastando más de lo que ves. No, yo estoy bien, este es mi estilo, pero tienes que bajar tu estilo de vida. No, es que no puedo. Y no reconocemos que sí tenemos un problema. Cuando no hacemos esto, no dejamos que Dios obre. Entonces, hay veces que creo que Dios tiene que esperar hasta el último momento, como pasó con David, porque tuvo que confrontarlo. Pero la diferencia con David fue esto, que David se arrepintió. Sí. David fue humilde y dijo, sí, he pecado. Y al final enfrentó sus consecuencias y todo, pero fue humilde en reconocer. Y yo creo que hoy es un buen día para decir,
necesito reconocer en humildad que me he equivocado, que a lo mejor le he hablado mal a mis hijos, le he hablado mal a mi esposa, no sé, en el trabajo, no he tenido una buena ética laboral, qué sé yo, tantas cosas que podemos hacer. Pero cuando reconocemos nuestras faltas, yo creo que encontramos gracia y misericordia, no solo delante de Dios, sino delante de los demás, y eso le agrada al Señor. Yo creo que con lo que decías, en alusión al tema financiero, solo el tema de confrontar y el tema de reconocer, no me alcanzaría el programa completo para poderle hablar en el aspecto financiero, pero sí puedo decirle algo. Nosotros fácilmente decimos, es culpa de las tarjetas de crédito. Uh-huh. Es culpa de cualquiera, menos de nosotros, que fuimos los que gastamos, los que firmamos el contrato y el que asumimos una responsabilidad. Y no estoy diciendo que los instrumentos financieros sean los mejores o los más óptimos, pero también, como bien decía Hugo, nosotros asumir cuál es nuestra responsabilidad y confrontarlo. Le puedo decir cerrando rápidamente el tema financiero, el no enfrentar el problema, si usted tiene problemas financieros, no enfrentarlo y rápido, decir, no, mañana algo va a suceder y comenzar a tratar de fingir que no existe, está agravándolo de forma exponencial conforme pasa cada día. Todo este tipo de problemas, como la comunicación en el hogar, los matrimonios, todo lo que sea, enfrentarlo cuanto antes es mucho mejor. Pero queremos dar un espacio, mi estimado Hugo, para poder también orar, y quisiera rogarte si tú puedes tomar este espacio para hacer una oración junto con nuestros amigos. Ok, para los que nos acompañan, oremos y pidamos al Señor que nos ayude, porque todos nos cuesta en algunos momentos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Dígale, Señor, gracias te doy porque yo sé que tú me amas y tú estás dispuesto a ayudarme. Padre, hoy venimos a pedir tu ayuda, no pensando en nuestra justicia o en nuestras buenas obras o decirte que lo hemos hecho bien siempre, sino te pedimos tu ayuda basado en el sacrificio que Jesús hizo, porque Él murió y porque nosotros hemos hecho un pacto con Él, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, envía tu ayuda oportuna, danos la sabiduría para hablar, danos la sabiduría para tomar los pasos que correspondan, danos la valentía para enfrentar las situaciones, los problemas. Te pido que tú vengas y me ayudes en aquello que yo no puedo. Te pido que me ayudes a hacer lo que a mí me corresponde. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque yo sé que tú estarás conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y queremos también recordarles que tenemos algo especial para ustedes. ¿Y qué tal si hoy toda la comunidad de Vaya con Dios se une para alentarnos con un consejo que lleve la frase, no te rindas? Usted puede añadirle un verso bíblico, una frase célebre, una imagen, audio, por favor, usted compártalo con nosotros al WhatsApp más 3043-8888 y compartan esta transmisión, ¿por qué no? También en sus redes sociales. Hoy le decimos a todo el mundo, no te rindas. Y vamos a una pausa y estamos en breve de vuelta con usted. Esto es Vaya con Dios. Creados para soñar. Vaya con Dios. Hoy muchos guatemaltecos recibieron un mensaje de transformación a través de Vaya con Dios. Esto fue posible gracias al aporte mensual de los miembros de Ilumina Club. Para continuar con este y otros proyectos, necesitamos de tu apoyo. Escribe un mensaje al WhatsApp 3074-2312. Lo que nos bendice puede bendecir a otros. Disfruta de todas nuestras temporadas en Apple Podcast y Spotify. Encuéntranos como Podcast Vaya con Dios. Y con nuestro contenido, haz que tu día sea mejor en Vaya con Dios. ¿Sabías que? Para ahorrar en el consumo de gas propano en tu hogar, recuerda siempre tapar tus ollas y sartenes para una cocción más rápida. Esto permite un ahorro de hasta un 20%. Cocinar es mucho más que mezclar ingredientes. Es un acto de amor y dedicación que une familias. Este es un consejo de Dagas. Llama al 4001-9594. Dagas, el gas que da más.
¿Sabías que el leasing te permite tener acceso a una amplia gama de equipos y maquinaria agrícola, industrial, tecnología y seguridad, entre otros? El leasing te da la oportunidad de equipar tu negocio sin afectar tu línea de crédito bancaria. Esto te permite expandir y hacer crecer tu negocio a la vez que disfrutas de los nuevos bienes sin el fuerte desembolso que supone una compra. Permítenos asesorarte en el arrendamiento de equipo, maquinaria o vehículos en Leasing S.A. Contáctanos al 5616-0199. Los sensores electrónicos industriales son dispositivos diseñados para la detección de posiciones sin contacto y convierten diferentes magnitudes físicas en señales eléctricas para su posterior procesamiento. No tenerlos pone en riesgo la seguridad, la eficiencia, el cumplimiento y la calidad de tu producto. Optimiza tu negocio al máximo. En CAT Plus avanzamos con productos de la marca Autonix, líder en automatización mundial, diseñados para mitigar riesgos y mejorar eficiencia. Llámanos al 2204-9494. Si estás pensando en desarrollar un proyecto habitacional, es muy importante elaborar un flujo de efectivo de acuerdo al resultado de un estudio de mercado concienzudo para poder llegar a término en un tiempo correcto y con la utilidad esperada. Por lo que debes buscar una empresa que te brinde calidad, garantía y servicio. Forcogua, obras que duran toda la vida. Contáctanos 2202-3838. Están creciendo. Mejor que lo hagan con paso firme. Zapatos infantiles anatómicos Carins. Aportan movilidad y el ajuste necesario para piecitos en crecimiento. Recomendados por ortopedistas. De venta en Simán y Calzado Roy. O visítanos en carins.gt. Los hombres, por naturaleza, tenemos masa muscular. Somos fuertes, capaces, osados e intrépidos. Pero al apoyarnos en nuestra propia capacidad o prudencia, llegaríamos a ser débiles, timoratos o peligrosos. ¿Buscas ser realmente más fuerte? Jesús es la respuesta. Más fuertes. Cumbre de Hombres. Viernes 26 y sábado 27 de abril. En Centro de Convenciones Ilumina. Inversión 350 incluye 2 coffee breaks y cena. Adquiere tu entrada en entradas.vidareal.tv. No te puedes perder las plenarias, talleres, convivencia, diversión, tiempos de adoración, food trucks y más. ¡300! Creados para soñar. Y queremos decirle que gracias a Dios hoy es viernes. No me haga que se lo diga el lunes, pero gracias a Dios me tocó viernes. Le damos la bienvenida a este tercer segmento donde estamos conversando sobre no te rindas, en el que estamos animándole a que usted pueda compartir con nosotros esta frase aunada con versículo, una frase célebre en audio, en imagen, en video, como usted lo considere mejor. Y estoy en algo, me dicen de que más de algún mensaje ha entrado. Uy, yo aquí sí tengo, si me das chance de leerlo. Yo también tengo. Entonces, démosle de una vez. Aquí nos escribe Miguel Cupil, dice: soldados de Jesús, ánimos, no se rindan, siempre adelante, cumpliendo la misión de Dios que va con nosotros. Ánimo, Dios es bueno. También nos escribe: hola amigos, dice, vaya con Dios. La frase es: hoy Dios te dice, no te rindas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios, que te esfuerces siempre, te ayudaré, que está en Isaías 41:10. Dice: soy Berly Palma y los veo y escucho en Villahermosa 2. Y también nos escribe, buenos días acá, dice Lisbeth Herrera: no te rindas, pues en el tiempo de Dios y conforme a su voluntad. Saludos desde Santiago Zacatepeques. Ya me imaginé una buena taza de chocolate ahí en Santiago. Uy, y yo acá tengo otro también, y este es de César Citán. Gracias, César. Dice: para mí la frase sería inversa:
Rinde toda tu vida y planes a Dios y Él te sostendrá para realizar los planes que Él quiera para tu vida. Dios tiene un plan para nuestras vidas y rendirnos a Él significa que dejamos de lado nuestros propios planes y buscamos ansiosamente los suyos de Dios. Fantástico. Pero miren lo que hizo esta amiga Brenda Lemus. Dice, hermanos, saludos y comparto poema de Mario Benedetti. Dice, no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aunque hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Dios nos ha puesto eternidad en el alma y por esa razón siempre estamos en búsqueda de mejorar. Y un último, no sé si todavía puedo, Guido. A ver, entró todavía. Dice el versículo de Salmos 3:3-4 y lo escribe MG, no sé quién es, MG nada más. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Buenísimo. ¿Qué tal, Hugo, de tu lado? Tenemos también, pero no todos me vienen con nombre, pero este me gustó porque dice, buenos días, patojones, dice. Eso. Denle un premio, por favor. Otro punto. Premio para eso. Son una bendición en mi vida. No te rindas porque eres un hijo de Dios, dice. Pero aquí vamos a saludar a Ani Alvarado, que nos dice que tiene un texto que el Señor le dio para no rendirse en un momento difícil. Es Oseas 11:4, que dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Bendiciones. Así que hay más mensajitos. Tu pasado no es tu destino. Tu destino depende de ti. Dice, comienza a construirlo y no te rindas. Lucha por tus sueños, dice Benilda Melgar. Mucho gusto, gracias por sus mensajes. ¿Y qué le parece si extendemos esta iniciativa un paso más? ¿Qué tal si usted esa frase, ese versículo que usted está compartiendo con nosotros, usted le pide al Señor y le dice, ¿a quién le debería yo compartir esto el día de hoy? Así como fue para bendición de mi vida, un versículo que una persona desconocida llegó conmigo. Quiero decirle que no acaba ahí. Yo voy a añadirle rápidamente otra historia. Este año, arrancando el año, me invitan a una actividad a la cual no sé por qué. Ya había un propósito por el cual me invitaran, pero no tenían que invitarme. No estaba en ese círculo para este lugar. Y termina la actividad, saludo a las personas que están y una persona se acerca también y me da este versículo bíblico. Isaías 60:11. Las puertas de tu ciudad siempre estarán abiertas. No se cerrarán ni de día ni de noche, porque a ti serán traídas las riquezas de las naciones y ante ti serán paseados sus reyes. Y esta persona ni me conoce tampoco. Ahora fui a saludarle porque estábamos enfrente, pero no más de eso. Y ese es el versículo que he apropiado para mi vida, para no rendirme cuando las situaciones están complejas para este año. ¿Por qué no usted escudriña la palabra? ¿Por qué no es usted de bendición también con ese versículo que Dios le puso a usted frente a usted para que usted lo pueda compartir con alguien más? Usted no sabe si Dios lo está llamando a ser de bendición para otra persona. Así que no se engorde con esas bendiciones solo para usted, sino compártalas con alguna persona. Mejor aún si usted le pide guianza al Señor de a quién se lo debería enviar. Y si no tiene alguna certeza, publíquenlo en sus redes sociales. Pero hoy nos animamos todos a no rendirnos y con esto vamos a iniciar o a retomar la lectura de este extraordinario libro Creado para Soñar. Y dejo a mi estimada Carolina para que pueda y seguir con la lectura para que no nos digan lean jóvenes. Vamos. Énfasis en jóvenes. ¿Verdad? Énfasis sobre todo. En jóvenes. Vamos a leer entonces el tercer consejo que el autor nos da ante la adversidad o cómo enfrentar para no rendirnos. Dice el número 3, reclama una promesa. Cuando enfrentes un problema, busca una promesa. En la Biblia hay más de 7,000 promesas que puedes reclamar cuando estés atravesando momentos difíciles. Podrás vencer el desánimo cuando dejes de enfocarte en aquello que podría salir mal y comienzas a enfocarte en las promesas de Dios. En medio de la tormenta, en el barco, todos estaban preocupados excepto Pablo. ¿Por qué Pablo no estaba preocupado? Porque su confianza estaba en Dios, no en el barco. Pablo se aferraba a la promesa de Dios. En Hechos 27:25, Pablo dijo, así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como él lo dijo. Pablo sabía que Dios cumpliría sus promesas. Dios no había dicho que el barco no naufragaría.
Por el contrario, Dios había dicho que se partiría, pero también que los hombres sobrevivirían. Y así fue. Algunos nadaron hasta la costa y otros flotaron sobre fragmentos del barco. Quizás estés atravesando una tormenta en este momento. Tu barco puede naufragar. Puedes perder la casa, el auto o tu trabajo. Dios nunca prometió que te mantendría todas tus comodidades a tu alrededor, pero sí dijo que lo lograrías. Quizás debas bracear hasta la orilla o quizás tengas que llegar a la costa sobre un fragmento del barco, pero vas a lograrlo. Y nos sigue diciendo el autor, ninguno de nosotros tiene una vida completamente plena. Todos somos personas quebrantadas. Quizás tengas el corazón roto o tu hogar esté quebrantado, pero si te aferras a las promesas de Dios, podrás lograrlo. Veamos estos textos que nos ayudan a comprender este maravilloso concepto. Segunda Tesalonicenses 3:3, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. También tenemos Lamentaciones 3:22-23 que dice así, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Y el Salmo 91:4, tal vez más conocido, dice, tu fidelidad permanece para siempre. Tú afirmaste la tierra y quedó en pie. Todas las cosas siguen firmes conforme a tus decretos, porque todas ellas están a tu servicio. Si usted está buscando algún verso bíblico que lo pueda animar a no rendirse, pues bueno, está teniendo unas muy buenas sugerencias para apropiárselas. No se preocupe, usted puede quedárselas, son disponibles para usted. Vamos con el consejo número 4, que es el título del programa, No te rindas. Continúa la lectura. Una tormenta amenaza tu barco, te sientes golpeado y azotado, te sientes como ese barco en el Mediterráneo perdido en la oscuridad y a punto de naufragar. Las dificultades demoran el sueño. Estás en la fase 4. No te rindas. Levanta la mirada. No sientas miedo ni ansiedad. No te dejes llevar ni renuncies a tu sueño. Cuando leí esas preguntas yo decía, me está describiendo a mí el autor, pero no era tan así. Pero nos sigue diciendo el autor, no eches por la borda los valores y las relaciones que tú sabes que son importantes. No te deshagas de tus convicciones, no desesperes y no te sueltes de la mano de Dios, porque Él ha prometido que nunca te fallará, que jamás te abandonará. No te dejes llevar, no eches nada por la borda. No desesperes y nunca jamás pierdas la esperanza. El propósito de Dios es que es más grande que tus problemas. La primera carta a los Corintios 10:13 nos exhorta a través de esta verdad. A ustedes no los ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Así que ya sabes, dice el autor, ante una dificultad debes confesar la parte que te corresponde en cuanto a tu responsabilidad, afrontarlo rápidamente y seguir adelante, buscar una promesa en la palabra de Dios y reclamarla para tu vida y tu situación. Y por último, pero no menos importante, no te rindas. Así es, amigo, queremos decirle no se rinda. Me tocó una parte de la lectura que es difícil y principalmente cuando nos ha tocado atravesarla y decir tengo que entregar una casa, tengo que entregar un carro, tengo que vender un activo y es duro, es difícil, frustrante y podemos llegar a pensar de que ahí se terminó todo. Y es fácil decir ya no puedo más, pero queremos como equipo poderle decir que Dios te está diciendo no te rindas, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de que no se vea una posibilidad, Dios está contigo. Y Iba, creo que es momento de decirlo, si, por la naturaleza de compartir algunos consejos relacionados con dinero, a veces
ya no son tan usuales porque no es tan fácil ya encontrar el tiempo o los medios para poder ayudar a las personas de forma individual. Pero una persona escribía y me decía, ¿cómo puedo ayudar a una persona donde perdió su trabajo y no tiene ningún bien a favor y debe más de 500,000 de quetzales? Si no escucha fuera de Guatemala, más de $100,000. ¿Y qué puede hacer? Y tal vez por eso no me ha gustado mucho dar consejos financieros. Si me preguntan humanamente, nada. No hay activos, no hay trabajo, no hay una forma. Y pareciera que uno lo da como la última salida, pídale ayuda a Dios. Y pareciera como que uno está diciendo, no, mire, vaya como desahuciarlo, ¿verdad? No, es que realmente Dios no tiene limitación. Él puede sacarlo adelante, Él puede dar las ideas, Él puede hacerle hallar favor, gracia ante otras personas. Entonces, no lo tome como que lo están dejándole como, va, ore pues, y tal vez algo le... Esa es la mejor herramienta que nosotros tenemos, podernos acercar a Dios, porque como bien lo decías, Nobel, cuando está en la imposibilidad, allí es donde Dios se refleja. Entonces, no lo tome como la última, sino tómelo como la principal oportunidad que tiene de poder salir adelante y no rendirse en buscar a Dios. Y mira, yo quisiera hacer una inserción que a veces, como si hay algún medio, como si hay un activo, se nos olvida buscar a Dios, porque entonces buscamos la respuesta en algo que nosotros podemos resolver. Creo que sería una tentación y tal vez por eso a veces nos toca qué pasar, ¿verdad? En que no tenemos para dónde ver, porque entonces volvemos nuestra mirada a Dios y como en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Pero la respuesta que el Salmo dice, mi socorro viene de Jehová y Él hizo los cielos y la tierra de la nada, así que de la nada puede hacer cosas hoy. Y yo pienso, y quisiera ver qué dicen ustedes, pero en esta tercera parte, porque primero decía, reconozco mi problema, yo lo reconozco, lo afronto. Después decía, busque una promesa del Señor, ¿verdad? Pero en esa parte, a veces uno lee una promesa, como Lamentaciones, ahí va, las misericordias de Dios son nuevas cada día, qué alegre, yo sé los planes de bien que tengo para ti. Pero uno dice, ¿y cómo hago yo para apropiármela? Porque esto significaba en ese tiempo que de todos modos iban a ir al cautiverio y que de todos modos al final, algún día. Y a veces, a mí por lo menos me ha costado decir, ¿cómo hago para saber que esta es para mí? Y creería yo que no es simplemente de agarrar una al azar, porque ese es el tercer paso que nos da el autor, decir, aquí dice, nada te faltará, y entonces yo me la apropio. Es un contexto diferente de la relación. Por ejemplo, el Señor es mi pastor. Entonces yo digo, sí, el Señor es mi pastor, yo estoy en un pacto con el Señor, entonces me puedo apropiar de la segunda parte, ¿verdad? Yo sé que Él no me va a faltar, que nada me va a faltar porque Él está conmigo. Creo que esa parte a veces puede ser un poquito más complicada de explicar cómo hago yo para realmente tener confianza y para sentirme en eso. Creo que tiene que ver entonces en eso una relación real, una relación práctica, orgánica, para que yo pueda tomar esas cosas como propias. Y así que mi invitación, yo quería decir eso, se los lanzo a ustedes también, pero que bueno, no es de que lo agarre así nada más estandarizado, sino que usted pueda generar una relación con Dios. Cuando existe esa relación con Dios, es que entonces uno puede decir, hasta tal vez de una manera, Dios me habló, digamos, no es tal vez que lo haya oído audiblemente, pero en una palabra, en un mensaje, en una canción, de tal manera que yo puedo apropiarme de esa promesa. Yo les quiero contar algo. Buena y es que pregunta. Que acerca de lo que hablabas de las promesas, yo me agarré lo que decía dice 2 Corintios 12, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y me agarro de eso porque yo me identifico, yo soy el producto de la gracia de Dios. ¿Y qué? Yo les quiero contar rápidamente, por mucho tiempo fui mal administrador financiero, mal administrador. Yo soy de esas personas que a lo mejor César ha visto tantas veces, ya no tenía ningún bien, ya no tenía ningún activo que ofrecer, debía demasiado con los bancos, ya me conocían en toda mi familia sabía que yo estaba endeudado, también mis amigos porque los llamaban, etc. Y la verdad que es vergonzoso, no solo que te estén llamando para cobrar, sino que yo creo que lo más vergonzoso para mí fue reconocer que sí tenía un problema y que era gastar lo que no tenía. Pero era una irresponsabilidad de parte mía. Pero cuando ya me vi yo acorralado, que no tenía qué hacer,
Literalmente ahí fue cuando tuve que doblar rodillas y esperar literalmente un milagro, porque yo literalmente ya no tenía de dónde, porque ni porque consiguiera 2, 3 trabajos al mismo tiempo, ya no lograba pagar. Y hasta que entonces entró el Señor, metió su mano, dijo, ahora sí te voy a rescatar, porque ahora sí vas a ver que fui yo el que te rescata. Obviamente hubieron consecuencias y hubo paciencia en el proceso, pero Dios sí hizo el milagro. Dios sí se metió en eso y pagué. Miren, y la otra cosa es esto, y lo que decía Huguito, tenía amigos que tenían la plata para prestarme. Tenía amigos que me podían haber hecho un cheque y decir, mira, anda y paga. ¿Y adivinen qué? Ninguno de ellos estuvo en ese momento. ¡Ninguno! Que literalmente para ellos era fácil. Pero yo sé que fue Dios el que permitió eso. Pero ¿qué quería el Señor? Era formar mi carácter financiero, formar mi carácter también, porque cuando yo estaba gastando en algo era porque había una ausencia de algo. Claro. Algo no me estaba satisfaciendo las necesidades hasta que entiendo que el único que satisface nuestro corazón es Jesús. Él es el único que nos llena de vida. Él es el que nos da alegría. Así que si hay alguien que nos está viendo ahora, nos está escuchando, quiero decirle que es necesario rendir todo lo que tenemos, nuestros contactos, lo que creemos que tenemos, que somos muy influyentes. El Señor muchas veces nos va a llevar hasta tocar fondo para demostrarnos que es por Él y por su misericordia. Así que no se olvide lo que dice 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracias. Y eso sí. me ayuda a recordar entonces el Proverbios 1:7. Es sencillo, pero es profundo, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y tú decías, hace falta algo, y probablemente es sabiduría. Pero esa sabiduría no es inteligencia de conozco las fórmulas y las sé resolver, sino es cómo realmente estoy gestionando mi vida y la vida de los que están conmigo. Y mientras ustedes hablaban, yo pensaba, ¿cuántas esposas y esposos en este momento dicen, no aguanto? Ya ese matrimonio es insostenible, me quiero rendir, no aguanto. ¿O cuántos padres queriendo educar, mejorar la vida de sus hijos, corregirlos, etcétera, se dan cuenta que el producto que están obteniendo no es el deseado y de repente dicen, es que ya no sé qué hacer? Ya lo castigué físicamente, le receté Biblia, lo llevé, ya no sé qué hacer, lo doy por perdido. O un estudiante, perdón, universitario que diga, es que yo ya no quiero esta carrera porque estoy acá por causa de mis padres. Entonces, ¿cuántos estamos o están en esa condición? Y lo único que se me ocurre es, sabiduría necesitamos de parte del Señor. Porque la sabiduría nos va a llevar a poder amar, pero también a poder entender qué hacer. Y en ese sentido, entonces, yo quiero animar a nuestros amigos de que en momentos de dificultad, como decía el autor, ni perdamos los valores, ni tiramos a la borda las amistades, ni tenemos a la borda lo que tenemos. Y una de las cosas que tenemos es Dios en nuestra vida. Aférrese a Él, aunque ahorita no está entendiendo. Por ejemplo, David, mientras su bebé estaba vivo, él oró. Pero no sabía lo que Dios tenía más adelante. Y una vez que el bebé murió, él dice, bueno, ya no puedo hacer nada. Ya Dios habló. Entonces, creo que como David podemos irnos a esa habitación y orar y entregar eso que estamos dando por perdido para que sea Dios el que realmente se manifieste, pero que a la vez nos dé entendimiento para saber cómo proseguir y no tire el matrimonio y no dé por perdido a los hijos y no tire a la borda la carrera. Aférrese al Señor, pida sabiduría, pero no se rinda. Yo creo que creo que sumando a lo que dicen mis amigos, tenemos que hacer lo que nos compete a nosotros y dejar lo imposible a Dios. Gracias a nosotros queremos hacer lo imposible y excluir a Dios. Y gracias, Nobel, por compartirnos tu experiencia, que yo lo decía de una forma muy teórica, pero en tu caso una forma propia, que te tocó vivir ese momento. Y nosotros tenemos que cuestionarnos. ¿Realmente creemos que Dios es todopoderoso? ¿Que Él puede hacer cualquier cosa? ¿Que Él no tiene ningún límite? La pregunta es, ¿lo creemos realmente? Porque si lo creemos realmente, deberíamos tener el pleno convencimiento de que Él me puede sacar de ahí y mucho más. Es decir, no solo medio ver cómo hacemos las cosas, sino tenernos abrazados y saber de que podemos, aunque sean las situaciones difíciles, podemos contar con Él.
pero creerlo, realmente hacer lo propio. Respecto a la pregunta que hacía Nobel, por lo menos su sugerencia de tener un contexto mayor respecto a la palabra de Dios, yo creo que ese es el objetivo final al que todos deberíamos buscar, sin lugar a dudas. Pero quiero decirle, quiero tal vez ampliarme en lo que mencionaba Hugo y decírselo a usted, amigo, que quizás no ha abierto ni una Biblia jamás, o tal vez lo más que usted ha llegado a saber de Dios es escuchar este programa. Agárrelo y agárrelo textual como que agarraría cualquier frase célebre de Google. Le puedo decir, sin lugar a dudas, aunque no tenga el contexto completo, si usted se apropia de algo que dice la palabra de Dios jamás regresa vacía. La palabra de Dios es capaz de poder cambiar el ecosistema de todos nosotros, de lo bueno a excelente y de lo malo a lo extraordinario. Entonces, si bien lo ideal es que nosotros vamos a tener contexto, podamos ver qué es nuestra parte, cuál es la parte de Dios y tener una relación, si usted no ha iniciado por ningún lado, y dice, búsquelo. Le hemos mencionado varias. Usted podría decir, eso siento que Dios me quiere decir algo con este versículo. Y crezca desde ahí. Pero tengo un punto de inicio. Tal vez por no tener todo el contexto no se anima. Anímese. El primer paso es animarse y ya luego usted va construyendo. Permítame hacer una oración por usted. Creo que es un tema que es difícil, es complejo. Estoy convencido de que hay situaciones que todos estamos atravesando de forma compleja. Le mencioné en mi caso particular situaciones financieras complejas. Ay, pero usted habla de finanzas, sí, pero también tengo mis desafíos en esas áreas y en otras más. Pero lo que el Señor nos invita es a arroparnos bajo su abrigo. Permítame orar por usted, donde quiera que usted se encuentre, decirle, Padre Celestial, queremos llegar ante ti para decirte que no podemos. Solos no podemos. Solos es muy difícil. La situación en la que me encuentro, no tengo un camino, no tengo una salida. Y quiero y necesito que tú estés conmigo. Así como nos dice el Salmo 23, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La diferencia es que tú estés con nosotros. Porque si tú estás con nosotros, Padre Celestial, todo va a salir bien. Bien, no importando lo que veamos, no importando cómo nos sintamos, tú tienes un plan de bien para nuestras vidas y jamás de mal. Ayúdanos, Padre Celestial, a todos, a no rendirnos, a poder alcanzar ese propósito divino que tú has puesto en cada una de nuestras vidas. Lo creemos, lo confesamos, sabiendo que podemos llegar a ti en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, amigo, le animo a que usted se apropie de la palabra del Señor. Y más aún, si usted hizo la oración que Nobel nos invitó a hacer en el primer segmento, a saber que el Señor Jesús está en su corazón y tiene la mejor intención de que nosotros tengamos una vida victoriosa y no nos rindamos a pesar de las dificultades. Yo quiero aprovechar para hacer un comentario y es rápidamente invitarlo a que usted pueda asistir a una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios y que este domingo usted pueda buscar y si usted necesita, vaya, busque una iglesia. Y si no, yo quiero invitarlo a que usted pueda ingresar a vidareal.tv y ahí usted le va a aparecer todas las ubicaciones, todas las sedes que tenemos. Yo como pastor me encantaría poderlo saludar en una de las sedes y en Villanueva específicamente, pero hay más iglesias. Así que si usted no está asistiendo a alguna iglesia cristiana, lo invito a que pueda hacerlo y recibir de la palabra del Señor. Así es. Y sí, por favor. A ver, Hugo. Bien, bueno, yo quisiera decir tal vez para aquellos que vieron el programa porque lo miran constantemente, pero no se siente en una gran tormenta, sino dice yo estoy con mis problemas normales, igual tómese de la mano del Señor. Más bien el asunto es que podamos depender siempre de Dios cuando estamos en pequeñas tormentas y cuando estamos en grandes tormentas. Tomados de la mano del Señor, creo que podemos avanzar en lo que Él tiene para nosotros. Así es. Y recuerde también, como dice el apóstol Pablo, que todas las cosas a los hijos de Dios obran para bien. Entonces, Dios debe querer que usted aprenda algo, fortalezca algo, crezca en algo o deje de hacer algo que hay en su vida. Pero lo más importante es que Dios siempre sea parte central en su vida. Y queremos ahora sí mencionar a los ganadores, a ver si los tenemos y si nos los
Dicen quiénes han sido los ganadores para que vea que nosotros tambores, no somos tambores, quienes tambores, decimos. Tambores. A ver, a ver, a ver. Los ganadores son. Y los ganadores son Brenda Lemus y Moisés Carranza de del libro. Muy este bien. Es del libro, ¿verdad? Felicitaciones. 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 Bravos. Bravo, bravísimo. Y ahora tenemos el ganador sorpresa, que era la persona que tenía que encontrar una imagen que íbamos a poner durante el programa. Y la ganadora es Leslie Mayen. ¡Bravo! En la cual ustedes pueden, si están viendo el programa, es la que ustedes pueden ver ahora, donde hay un elefante. Y ese elefante en el cual... con eso iniciamos en el programa, que son a veces esos problemas que son así de gigantes que los tenemos en nuestra habitación, pero que es necesario enfrentarlos y decirles que no tienen más espacio dentro de nuestro hogar. ¿Cuál es ese elefante que está en su hogar? ¿Cuál es ese elefante que está en sus finanzas? ¿Cuál es ese elefante que está en su relación matrimonial? ¿Cuáles son esos elefantes que nosotros tenemos que descubrir, encontrar? Y como bien decían, poder nosotros sacarlo de ese lugar. Así que bueno, una ronda rápida de despedida porque llegamos ya al final del programa, Carolina. Así es, encomiende a Jehová su camino y él enderezará sus veredas. Eso, muy bien. Y la palabra del Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Eso. Yo recuerdo que el Señor es soberano, pero hay cosas que nos corresponden a nosotros hacer. Así es, yo le digo, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que queremos como equipo agradecerle el que usted haya estado con nosotros en un programa más de Vaya con Dios. Esperamos que usted disfrute su fin de semana, vaya a una iglesia local y pueda aprender más de cómo tener una buena relación con Dios. Mientras eso sucede, queremos decirle todos en conjunto, no vaya solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Woohoo!